Nos conoces como auxilio mecánico, pero somos mil cosas más. SPA de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio. Cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción. Para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo, No importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.ui. Tu auto es todo. Todo lo tenés en Automóvil Club. Yo no sé si ustedes tienen la misma inquietud, pero naturalmente, digo, hablando de obra, vamos a la obra, a obra. Es la que todos pensamos, un túnel ahí cerquita del estadio, que seguramente finalizado va a solucionar lo que ha sido un problema, no de hoy, de hace muchísimos años, ¿eh, Pablo? Sí, exactamente. Jorge, ese cruce estaba, estaba medido, estaba claramente identificado como el cruce de mayor congestión vehicular. Eh, en el lugar en donde se forman las colas, hoy se siguen formando, porque todavía no está resuelto, las colas mayores, ¿verdad? Se, se llegan a, a saltear incluso a veces tres ciclos semáforos eh, cuando uno viene por Ricaldoni. Para tomar un ejemplo muy claro que todo el mundo que ha pasado por ahí le ha pasado. Ese cruce estaba siendo estudiado hacía mucho tiempo, hubo una iniciativa privada de una empresa que presentó un proyecto concreto, ese proyecto fue analizado, fue estudiado, fue cambiado también porque los equipos resolvieron estudiar desde Luis Alberto Herrera hasta Boulevard Artigas, porque ahí en la zona de tres cruces uno puede caer en la tentación de solucionar un cruce, pero si no soluciona la zona, inmediatamente que salíamos del túnel podíamos llegar a a caer en el mismo uh -huh. problema, trasladamos el problema a un lugar al sí, otro. Sí, Entonces sí. hay que agrandar la, el área de análisis. De cualquier manera, sigue sí, estando pendiente, hoy lo hablábamos fuera de micrófono, la resolución de ese cruce de Avenida Italia con Boulevard Artigas, que tiene una complejidad este, adicional, que es precisamente que por el subsuelo ya hay un túnel, el de claro, 8 de túnel. Sí, sí. Entonces la obra de ingeniería, pasar por ahí, poder llevar este, Avenida Italia bajo tierra, como quien dice encarece muchísimo cualquier proyecto porque está el túnel de 8 de octubre. Esto que está diciendo este, Pablo Intemusú, esa respuesta que hablamos en algún momento es decir, vamos ensanchando, vamos acomodando, bienvenido sea, las obras son bárbaras todas, Una, un tema de modernización de la ciudad, eh, agilitar el tránsito, hasta que llegamos al embudo. Entonces la respuesta, deberíamos hacer un túnel por abajo de Boulevard Artigas, pero hay otro túnel. Entonces, la historia sería por debajo del otro túnel, y naturalmente que vamos sumando obra y vamos sumando plata, que es la otra historia que no nos parece. Exactamente, que los sigue? recursos siempre están acotados y hay que hacer este, los máximos esfuerzos y aplicar toda la inteligencia mm. para que esos recursos sean lo mejor, lo mejor posible gastados. ¿no? En ese sentido, te venía contando que se analizó eh, toda la zona, desde Luis Alberto, Luis Alberto Herrera hasta Bolívar Artigas, y en un principio la idea era que fuera a la inversa que quien, quien pasara bajo o sea, a desnivel fuera centenario Ricaldoni y Avenida Italia quedara a nivel. Se hicieron todos los estudios, y al final se, termi se terminó en esta solución. También una cuestión que fue desechada fue que ese pasaje por el subsuelo también tuviera un ramal hacia Garibaldi, eso se, claro. se, se descartó. Bueno, fue, fue el, 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 el proyecto fue mutando, se fue transformando terminamos también tomando la decisión de que se estaba bueno, es, es la primera parte de la obra, el ensanche de lo que es la avenida Albo, ¿verdad? Una calle sí. muy ancha, muy generosa, que estaba subutilizada desde el punto de vista vehicular, con una, una acera muy importante. Bueno, ese espacio se va, se, va, se va a utilizar, se va a ensanchar esa calle, se van a hacer algunos flechamientos en toda la zona. Y bueno, yo creo que estamos llegando, se llegó a, 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 a redondear un proyecto. Que bueno, este, las simulaciones y los estudios están diciendo que van a mejorar notoriamente el tiempo de viaje en ese tramo. Chi sí, Pablo, o sea que digo, ahora que hablas de algo, justo hay un amigo que vive por ahí, eh, este, un amigo que es eh, famoso eh, por su dibujo de esas cosas, que es eh, Aroza eh, Arena. Digo, eh, y veo la acera esa, bien ancha, que la vas a utilizar, le vas a hacer calle. Y los estacionamientos, ¿cómo les llevas esa historia? Porque no es menor, eso es un problema que supongo yo que para tener en cuenta, ¿no? Exacto. Sí, el problema del estacionamiento de vehículos particulares, te diría que no en toda la ciudad, pero en vastas zonas de la ciudad y esta es una, Parque Valle, evidentemente que también es un problema. Eh, nosotros, desde el punto de vista conceptual, lo que está planteando este, este gobierno de, de, de la intendencia es un concepto, eh, el concepto de movilidad sostenible, ¿no? Le estamos Tratando de decir a la gente: eh, esto no es un, de un día para el otro, es un cambio cultural que lleva su tiempo. Yo creo que se está instalando y estamos teniendo respuestas positivas en ese sentido. Por eso también apostamos a generar una visisenda en Avenida Italia, que va a conectar por adentro del Parque Valle, que va a conectar con Boulevard, que va a conectar en el futuro con 18 de julio. Es ese mensaje que nos cuesta, pero que otros países ya lo recorrieron y decir: bueno, está bueno que todos tengamos un autito para pasear con la familia, etc. Sí, claro que sí. Pero no podemos plantearnos como sociedad seriamente decir que todos vamos a andar en auto a todas, a todas las horas y en todos los movimientos que hacemos diariamente. Eh, y además hacemos un mal uso del espacio porque está, eso lo tenemos medido. O sea, en promedio hay 1,2 personas por auto. Correcto. Entonces, eh, ese concepto, como te decía, se está instalando. Yo creo que ya hay mucha gente que está analizando otra forma de moverse, porque cada auto que le sumamos al, 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 al flujo... Estamos generando congestión. Nosotros mismos claro. nos quejamos de la congestión, pero estamos generando esa congestión. Pablo, yo siempre, siempre desde que era niño pensaba por qué no había un eh, colectivo de un tren. ¿Está contemplado dentro del proyecto que mañana eh, eh, tengamos un recurso eh, de colectivo eléctrico que pase, acompañe el tránsito o no está contemplado? Es un sueño. Es un sueño. Yo creo que muchos soñamos con eso. El tema es que cuando... Cuando tenés la responsabilidad de administrar, como nos, nos toca en este caso, uh -huh. eh, tenés que ser soñadores y realista a la vez. Y ahí eh, chocamos contra una característica de nuestra ciudad y de nuestro país, que nos pasa en otros temas también, que es el problema de escala. ¿no? Somos, tenemos una escala pequeña en este país. Te digo unos números así muy, muy gruesos, que, que andan por ahí en el mundo, no estoy inventando nada, es que dice que para que se justifique, por ejemplo, una obra de un metro, de un subte, uh -huh. eh, en un corredor principal de la ciudad, de cualquier ciudad, tiene que haber mínimo 20.000 pasajeros por hora y por sentido. Por hora y por sentido. El corredor de transporte masivo de, de personas que más tiene en nuestra ciudad es 8 de octubre, que tiene 5.000 pasajeros por hora y por sentido. Cuatro veces Mucho menos lleno. de lo que justificaría la construcción de un metro, que es muy caro, ¿no? es muy oneroso. ¿Sabes que qué? Hace unos años una fundación colombiana hizo un congreso acá en el Montevideo, me acuerdo que estaba este, en el gobierno anterior y había representantes de la Intendencia, naturalmente que sí, y vinieron observadores profesionales argentinos, brasileños, colombianos, de todas esas cosas, cuando llegó el tema del subte o del tren o como quiera llamarle, dijeron inviable para el Uruguay. Así que te digo en aquel momento, posiblemente el análisis, pero que te dice Pablo, acá este tema es 2 más tiene que dar cuatro, si no. Uno, uno, no piensa, pasa... uno piensa en eso, ¿no? En lo que hablábamos de que tenemos 1.2 manejando un automóvil y, y, y la posibilidad de tener un transporte con ese, de esa naturaleza es como un sueño no quiero milísimo, ¿no? no quiero decir con esto que, porque ahí tenemos que ser, así como tenemos que ser realistas, también tenemos que ser autocríticos. Mm. No quiero decir con esto que no haya que mejorar. Muchísimo el transporte claro, público de, claro, nuestro, de, de nuestra hablar, ciudad. De Algunas cosas se están haciendo, creo que van a empezar a aparecer unas cuantas más, pero tenemos que mejorar mucho el transporte público para poder pedirle a la gente después que no use el auto. Claro, con, considerando tal, no? la, claro. El, 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 que yo estoy fascinado con el, con el colectivo eléctrico, con los taxis eléctricos, o sea, me parece que va todo de la mano. Pero ya que hablamos de eléctrico ¿vale? y tenemos que ir redondeando, eh, eléctricos son los monopatines. Exacto. Eh, no sé si, si genera mucho dolor de cabeza. Por ahora no. Por ahora no. Eh, y, y, lo, y lo vemos. Digo, como, cuando lo... hablo de monopatines, hablo también de los privados, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, de esos este, aparatitos eléctricos que andan por la calle sin casco. Sin... Eh, tenemos un querido amigo Milton Acevedo, nos mandó un video de un muchacho con uno de esos que tienen dos rueditas, este, a 40 kilómetros por hora, eh, andando por la ciudad. Nos sorprendió. Sí. Eh, te diría que puede llegar a ser un dolor de cabeza. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar rápidamente porque uh -huh. hay, que, hay que ser sinceros. Estábamos pensando que iba a llegar primero la bicicleta eh, asistida uh -huh. o la bicicleta sin estaciones, tipo Docles, uh -huh. y estábamos pensando y estábamos promoviendo que llegara esa modalidad a la ciudad. Y nos aparecieron estos aparatitos que además de los monopatines bueno, hay otros, el y bueno, hay varios uh -huh. tipos de, de... que los clasificamos de alguna de, un, de alguna manera para igualar el idioma y le estamos llamando... Vehículos de movilidad personal, ¿verdad? Estamos, en ese trabajo que hicimos este, normativo, que lo trabajamos con una SEP, con el Congreso Intendente, uh -huh. teníamos que empezar a clasificar todo eso. eso está, ese trabajo está pronto desde el punto de vista técnico. Esperemos que el jueves ya el Congreso Intendente se apruebe esa, esa norma este, general que, que se trabajó en conjunto y a su vez nosotros como departamento vamos a mandar a la Junta Departamental una normativa para tratar de atajar de alguna forma el problema que podríamos llegar a tener porque teníamos un vacío normativo, ¿tá? no teníamos norma, no sabíamos por dónde tenían que circular estos vehículos, por la vereda, bueno, queda, va a quedar todo, todas las reglas de juego marcadas, pero hemos siempre tenido, eh, lo que nos inspiró desde el inicio fue decir, vamos a no, este, a no tomar decisiones apresuradas. Dijimos, esta, estos vehículos... Está bueno que esté pasando uh -huh. esto, uh -huh. porque va en el sentido de lo que hablábamos recién, claro, exacto, de quitar autos de la vía pública y que la gente empiece a encontrar otros mecanismos de pero, movilidad. Pero ¿sí? las reglas tienen que, perdón, Jorge, las reglas tienen que ser claras, porque exacto. tengo muchos amigos importadores y están enojados porque ellos piensan de una manera y cuando se arma el desorden. Por eso tiene que estar las reglas claras. Yo lo que pienso es la cosa. En este caso, vos me decís los monopatines y yo no encuentro otra solución para que más que anden por la vereda. ¿Por qué te digo esto? El de la vereda está para los peatones y es peligroso. Así van a 20 km por hora, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero si van por la calle, un monopatín con las roditas que tiene, el primer pozo que encuentre, ¡pac! abajo un ómnibus. ¿Cómo lo relaciona esta historia? Este ah, tema, yo no quiero estar en tu pellejo, ¿no? Pablo. No es fácil ciclovía que que... esta pues historia. No, lo, bueno, pero las ciclovías son muy pocas. Los monopatines ah, están en el centro de la ciudad. Hay que... La ciclovía está por todos lados. Tenemos <laughs> sí. que ayornarnos a encontrar lo, los recursos para eso. Eh, Jorge queda libreta de conducir. Sí, sí, va a ser otro bloque. ¿Nos vamos ¿Sí? a otro... Entonces, Ya nos no, vamos, ya nos ya vamos. A vamos otro y, y seguimos. Ya que vino Pablo de vamos a hacer juego como corresponde para que después, para acá, para que vuelva. Miren que remar, eh? Ya volvemos sí, sí. en un minuto nada más.